Hola, muy buenos días, bienvenidos un sábado más al Rincón del Gourmet. Hoy tenemos un programa impresionante, por favor no se pierdan de nada, de todo. El doctor Filártiga, nuestro querido doctor Filártiga, tema de hoy, celíacos e intolerancia a la lactosa. Tenemos Raquiura, tenemos el Hotel Borbón, tenemos el Hotel Guaraní, tenemos el Hotel Sheraton, tenemos San Pietro, que han presentado unos platos que son fantásticos. Le quiero dar la más afectuosa bienvenida a nuestro programa, a la gente de Dismar. Un saludo muy especial, licenciado Juan José, un querido amigo, que nos va a presentar unos productos bárbaros para cuidarnos, sobre todo para rebajar estos kilitos de más para este verano y estar bárbaro. Bárbaro y bárbara, tanto para hombres como para mujeres. También le quiero dar la más afectuosa bienvenida a nuestro programa a la gente de Rover, para Ladies Rover. Hoy estoy vestida y me hicieron un trajecito a medida. Me encantó, ¿eh? Pollerita, tubo negra, camisita de crepe, saquito de raso, precioso. Así que un saludo muy especial a la gente de Lady Rover y toda su línea de trajes que son fantásticos, ¿eh? La camisa me gustó, todo hecho a medida. También le quiero mandar un especial saludo a las chicas de Champú, que hoy me mimaron, estuvieron 3 horas mimándome realmente pies, manos, me cortaron, me hicieron absolutamente de todo, así que un saludo muy especial a todos ellos. Y como no tenemos tiempo, como siempre, si les parece bien, ya nomás nos vamos a ir rápidamente a la primera nota del Rincón del Gourmet, y le quiero mandar un especial saludo a la gente de Secretaría de Turismo de Villa Carlos Paz, un lugar espectacular para ir en este verano. Vamos entonces a la primera nota del Rincón del Gourmet, adelante. En nuestro programa nos visita el doctor Filártiga. Realmente le agradecemos su presencia cada semana porque nos despeja millones de dudas que tenemos con respecto a la teleaudiencia, que también nos envían sus comentarios y pedidos. Doctor, ¿cómo le va? Muy buenos días y saludo a la audiencia. Y estoy muy contento por poder colaborar con la salud de la gente. Y muchísimas cosas que no nos conviene, no sabemos, por eso comemos. O por eso bebemos muchas bebidas que no convienen. Y muchas de estas bebidas producen adicción. Así que hay que saberlo para cuidarse. Sí, doctor, hoy estábamos hablando en el corte de una de las enfermedades de los últimos siglos, por ejemplo, lo que es la intolerancia a la lactosa. La intolerancia a la lactosa es debido... Y a la intolerancia a la lactosa y varios trastornos que tiene el niño al nacer es debido a que la madre durante su embarazo no se alimentó bien. Yo tengo comprobado que madres que consumieron ciertos alimentos que tienen fitoestrógenos, como la soja, al nacer el hijo tiene graves problemas, no aceptan la lactosa. Y es grave porque tiene que recurrir a veces a jugo de soja o a otros jugos, leches artificiales que le trastornan el crecimiento y no son alimentos adecuados. Yo esto trato, como soy alergista, hago tindalizar una leche. Tindalizar la leche quiere decir se devuelve a la leche totalmente estéril. Un método químico tindaliza. Y de esa leche yo mezclo con suero y hago aplicaciones subcutáneas de la leche. Se llama lactoterapia. Y se cura de la versión. Yo tengo mucha gente en Ciudad del Este, por ejemplo, curada de esto. Y yo creo que en poco tiempo vamos a conquistar nuestra salud comiendo sano. La salud es lo que se come. Y bueno, no por nada la gente
cada día tiene más interés por lo sano, por lo natural. Otra de las enfermedades similares es la celiaquía, doctor. También la celiaquía. Tiene mucho que ver el uso de absorber por la piel o comer alimentos que estén contaminados con agrotóxicos. Un médico de Santa Fe me dijo que mucha de la gente que vive cerca de los ojales en Santa Fe, donde hay muchísimos ojales, sufren de celiaquía. Y tengo dos o tres colegas ya con quienes nos escribimos. Y ellos piensan la misma cosa que yo. Así que no es que no estemos, estemos en contra de los transgénicos, sino que lastimosamente estos transgénicos, en vez de alimentar, enferma, producen cáncer. Y doctor, más allá de que desde este lugar nosotros no recomendamos el consumo de soja, si es que se realiza durante el embarazo, ¿puede tener como consecuencia estos dos males que mencionamos en el niño? Es muy grave la secuela que deja en el niño al nacer, la mala alimentación de la madre. Una madre tiene sacralizada la boca porque está creando otro ser humano. Con respecto a la detección de este mal, sabemos que no es tan fácil, a veces se atribuye a otro tipo de enfermedades sin saber que puede ser este el causante. Por eso siempre hay que hacer la prueba. Hacer una dieta de 15, 20 días con cosas que no contengan la sustancia que produce la celiaquía, que reacciona a la celiaquía, y a través de la comida seleccionada se puede hacer el diagnóstico fácil. ¿Y los síntomas en una persona que está teniendo este tipo de mal sería dolores abdominales? El revómito, y el chico se achica, pierde peso, se vuelve muy nervioso, así que y diarrea. Uh-huh. Y como tiene poca defensa, resfrío frecuente, mala digestión. Bueno, esto ha sido entonces el bloque del día de la fecha. Les invito a continuar con los comentarios a través de nuestras redes sociales. El doctor siempre está muy vigente en todo lo que es Facebook. Sabemos que escribe. Quiero decir algo que me preocupa. Quiero que el agua que se consume en Asunción se controle. Alguno tiene que analizar. Porque el puerto de Cargill está 500 metros antes de la toma del agua que tomamos. Y muy bien los venenos de Cargill podemos estar tomando nosotros. Este es un llamado que hago a la gente que puede ser, que puedan darle solución a esto. A la gente de SAP. Gente de SAP y alguien más del gobierno que le interese. Ojalá se haya escuchado nuestro pedido desde aquí, desde este bloque, donde procuramos hacer la vida un poquito mejor de cada uno. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias, mi hija. En estos momentos visitando la fábrica de los queridos amigos de Arco Iris. Me acompaña el señor Rafael Ortega, quien es gerente comercial. ¿Cómo estás? Buen día, Florencia. Gracias por la visita, como siempre. Claro que sí. Ustedes saben que a menudo solemos visitar aquí la fábrica porque realmente es un relojito cómo trabajan los empleados, los funcionarios que están todos los días realizando las tareas de producción. Todo el tiempo está entrando y saliendo gente y bueno, siempre con muchas novedades de la empresa. Sí, eso es lo que dice la gente que nos observa de afuera. Para nosotros es una rutina, ¿verdad? Hacerlo todos los días. Y bueno, esto lo venimos haciendo hace 15 años. Este septiembre estamos cumpliendo 15 años, así estamos de fiesta todo
todo este tiempo. Sí, realmente Arcoiris S.A., industria alimenticia, ustedes lo conocerán, tendrán los productos ya en su casa, con amplia presencia en los supermercados, en los mejores mercados del país, en el kiosco, en el coreano. Presencia prácticamente, ¿dónde no están, Rafael? Bueno, hoy por hoy podemos decir que geográficamente estamos en todo el país. Es un gran orgullo para nosotros, puede decirlo, y decirlo que lo hacemos con nuestra propia flota de vehículos. Lo hacemos 100% con nuestros propios vehículos, que vamos cada semana yendo y viniendo al interior. Bueno, y hablando un poquito de la variedad y cantidad de productos que tienen, porque tienen todo tipo de salsas, condimentos, especies. Ya ustedes elaboran sus propias recetas de condimentos, ya listos para hacer cualquier tipo de receta. La señora, señora en su casa, no tiene que agregarle prácticamente nada más, solamente algún secretito que tengan, pero por ejemplo las salsas de ajo, el chimichurri, salsa para cerdo, para pescado, para pollo, realmente ayuda mucho en la cocina. Sí, quisimos hacer énfasis eso, agilizarle al ama de casa, al cliente nuestro, su actividad en la cocina, ¿verdad? Y es así que hicimos justamente ese desarrollo de producto, como bien dijiste, la sal condimentada, que es un golazo de media cancha, siempre se vende en toda la época del año, ya a frío, calor, siempre es preferido, porque este país consume mucho asado, y detrás del asado va nuestra sal condimentada. La sal de ajo es nuestro último invento, entre comillas, no inventamos nada más que le damos nuestro toque original, digamos. Y bueno, ahí están. Y próximamente estamos próximos a lanzar nuestro té. Ya está aquí a 2-3 meses, ya estará en la góndola de todos los supermercados del país. Bueno, allí lo esperaremos con ansias. Entonces, sabemos que Arcoiris también representa algunas marcas de nivel internacional, como son Mavalerio, Café Pilao, de origen brasilero, y bueno, son muy requeridas aquí por el mercado paraguayo. Además de toda la amplia gama de hierbas medicinales que son tan consumidas aquí también, ¿verdad? Sí, en cuanto a las hierbas, te quiero hacer puntualizar algo. Sí. Cuando están muy en auge las hierbas medicinales, las hierbas con hierbas medicinales compuestas, las hierbas compuestas. Y bueno, nosotros tuvimos un poquito de miedo, entre comillas, cuando salieron este tipo de hierbas, porque pensamos que nuestro consumo de hierbas iba a disminuir. Muy al contrario, creo que se potenció con eso. Así que alentamos a todos los clientes a que elijan su hierba de siempre, pero no dejen nunca de lado nuestra hierba medicinal. Es cierto, como dijiste, Mavalerio es nuestra aliada comercial acá en el país. Mavalerio es una firma afincada en San Pablo, es la mayor productora de confites de Sudamérica. Así que no es poca cosa decir que es nuestro aliado comercial y bueno, está aquí en el país hace más de 8 años de la mano de Arcoiris. Bueno, realmente todo un lujo y un privilegio de parte de Arcoiris S.A. y siempre apoyando también nuestro programa. Así que un saludo grande a toda la familia que compone esta gran empresa que, bueno, ya tiene, como decíamos recién, está cumpliendo el próximo mes 15 años ya en el mercado, cada día más grande, creciendo y con más logros para contarle a la gente. Así que aquí estaremos en el aniversario. Perfecto. No tengo más nada que decir, nada más que agradecer a nuestra gran clientela, a personas como ustedes que apoyan nuestro trabajo siempre. Y bueno, darle gracias a todos por el consumo, por elegirnos en su mesa y bueno, estamos aquí para aceptar, recibir cualquier reclamo de parte de la gente y sugerencia para seguir creciendo. Gracias a todos. Y en el próximo bloque nos vamos a ir a Raquiura Resort Day con novedades muy, pero muy interesantes. Les quiero mandar un especial saludo desde aquí. Van a hablar especialmente del próximo festival a beneficio de Casa Cuna, un lugar que realmente uno tiene que apoyar por todos lados. Y van a hacer un festival de peques con pandorgas gigantes, con cosas que realmente son bárbaras. Así que no se pierdan la nota. Primera pausa en nuestro programa. Volvemos enseguida con mucho más.